Blanco Sánchez y la dirección de Joaquín Verbel Silveira. Ahí lo tienen. A las 2 de la mañana me despierto con la alarma, sintonía, radio fiesta, Canal Sur. Y me visto sigiloso para no despertar a los niños, tan siquiera yo que enciendo ni la luz. Pero cuando abro la puerta de mi cuarto a la salita, cuando me entra por el cuerpo un reperú, porque está la tele puesta y el volumen adolece, es mi suegra con el mando el Canal Sur. ¿Cómo haces tú? Viene muy bien realmente con la capitalidad gastronómica de Huelva este año, ¿eh? Yo no sé si la habrán pensado por ahí. Oye, pues mira, se pueden sacar unas pelillas este año haciendo pan para todos los restaurantes. Claro. Están muertos de sueño, Elena, pero... Pues mira, comentar como novedad que la percusión este año es la percusión que tenía Cristóbal Giraldo hasta el año pasado, que también nos va a acompañar dentro de un ratito. Y el que era el bombo Guti, lo tenemos ahí haciendo de suena. Usted está poniendo de jamón Guti, míralo. Oh, qué rico. Este año sale de figurante. Esperemos que el año que viene se vuelva a incorporar al grupo. Sale de figurante para coger un sitio bueno al lado del jamón, ¿no? La revista que se está leyendo, mira. Yo sobreviví al ataque de la cobra. Chenoa. Bueno, vamos con el primer paso doble. Por la mañana. La mañana me levanto tempranito, a eso de las 2 y pico, a eso de las 2 y pico, para tirar.
hornear la masa en la panadería, con harina de centeno, de avena y trigo. Y de mis manos nace el pan de cada día, ese por el que los padres pierden la vida, para que nunca le falte a un hijo su desayuno, buscando de entre las piedras una ración de pan duro. Que tostadito y doito y doito, que tostadito se come mejor. Y a veces me entra el remordimiento cuando estoy entre fogones, de que mi pan no sea el alimento de tantos niños sin nombre. ¿Cómo es posible de que el cuerpo de Cristo sea tan distinto entre pobre y rico y me entran escalofríos? No me vengan a pedir patriotismo a los ministros, mientras que en este país uno de cada tres niños se hunda en la pobreza por vivir bajo el rodillo de un españolito. Ahí ha estado esa crítica a lo que provoca la sociedad, ¿no? Esa miseria que sufren muchos niños en España también, en este primer mundo, pero hay niños que sufren la pobreza extrema y que, bueno, ojalá estos Pepe Bollo pudieran darle algo de pan para cada día, ¿no? Sí, además lo han comenzado pues desde el tipo, ¿no? Hablando desde el pan, ¿no? El pan duro que llevarse a la boca. Comentar que es un paso doble cortito, Elena, conciso y al grano. No. La verdad es que sí. Yo decía, se me ha hecho muy corto, claro, no, pero es que es corto. Es cortito, pero tampoco hace falta más. Nada, desde luego, cuando se dicen las cosas bien no hace falta mucha literatura. Bueno, pues fíjese ustedes los detalles de detrás. Tenemos el escudo del recreativo, el gato chino, la Virgen del Rocío, pero aquí la que manda es Raquel Bollo. Es Raquel Bollo, sí, es la patrona de los panaderos. Yo creo que eso ha sido también un buen punto que ha tenido la chirigota. Venga, pues ya se preparan para el segundo paso doble. Buenas noches. Este paso doble va por bueno. Vámonos, ¿qué eres? Mi vieja Onuba es como una panadería, con sus puertas entreabiertas, ya sea de noche o de día, donde la brisa huela pan recién tostado, pa' comerlo migaíto frente a la ría. Ella reparte en un barquito mercancía, desde el puerto de Ayamonte hasta Punta Umbría. Un pan por cada playita, por cada playa un tequiero, por cada quiero y no puedo, no puede darte más vida que harina fina, 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 como la arena que rompe en su mar. En la despensa guarda migajas del pan de ayer de la abuela, pa' que su nieto después la barra pasa lo malo pa' afuera. Una migaja de puro veneno, con levadura de su fosforeso, maldita, maldita sea. El paso doble a Huelva en la primera fase, en preliminares. Claro, según tengo entendido, debe de cantarse en preliminares sobre todo, y creo que también se puede hacer en la semifinal. Ya en la final no, o sea, pueden cantarlo, pero ya no entraría a concurso, digamos, para ganar el premio al paso doble a Huelva o a la provincia o el que sea. Bueno, pues siguen con la suegra. La suegra entre jamón y la cerveza. Este es el mejor papel de este año, ¿eh? Dice tú el bombo que de figurante nada más, pero ha cogido un papelito bueno. Yo creo que sí, creo que se va a tirar unos carnavales, Guti, que demasiado. Fíjate el mando. Bueno, y a ver si coge en algún momento el compañero cuando está leyendo la revista, las noticias que tiene la revista aquí de la suegra, que vaya tela. Completamente. Bueno, yo espero que esta suegra con el mando sintonice Huelva Televisión. Hey!
día, los rebordillos, los higadillos, las criadillas y sobre todo mojar pan en el menú. Por eso tengo la cinturita como un embudo. En polirrosa yo he comido en un mesón que hace una salsa escandalosa de riñones al cilindro que lo regenta ese muchacho de toda la vida del chino restaurante Gran Muralla. Que le hace una carrillera pero y le dejamos a salsa. Pero el hijo de la gran puta pa' acompañar pone pan de gamba. Cuando la masa engorda que ya está lista y ha fermentado, yo le pego un meneo para tirarla con las dos manos. Y cuando voy a meterla por la puntita dentro del horno, me salta mi mujer: para José, déjate de rollo, que no está el horno pa' bollo. El mismo día y todos los años siempre en el Facebook la misma tía. Felicidades, yo te mando un beso grande, pero en la calle se hace la tonta para saludarme. Si pongo un vídeo que mi murga es la mejor, la muchachita dar me gusta y en verdad un gran mojón. Así que déjate de rollo y cuando sea mi cumpleaños ven a verme y se madura. Y vino con un escote con dos hogazas de envergadura. A mí me puso la burrita como una barra de masa dura. Cuando la masa engorda que ya está lista y ha fermentado, yo le pego un meneo para tirarla con las dos manos. Y cuando voy a meterla por la puntita dentro del horno, me salta mi mujer: para José, déjate de rollo, que no está el horno. Estribillo, ¿no? Que no está el horno pa' pollo. Ese se va a corear también, Elena. Yo creo que sí, ya se ha coreado por aquí detrás, ¿eh? Yo creo que han acertado con meter ese dicho así tan gracioso, ¿no? Han acertado. Dos cuplés también muy simpáticos, metidos también con el campo semántico de la panadería, de los panes, y ahí la purguita pues se convirtió en un tiburón. Así es, así es. A mí eso me gusta mucho que lo hagan los grupos, que intenten caminar las letras hacia el tipo. Creo que cuesta mucho más trabajo que hacer la letra así sin más. Así que enhorabuena por esta tanda de cuplé a la chiquilota. Y acá enhorabuena a Horacio Blanco Sánchez, que es el letrista de esta agrupación, que va con la dirección de Joaquín Verbel Silveira y que nos están regalando este repertorio tan bien montado y tan simpático, ¿eh? La verdad que sí, creo que han dado un paso desde el año pasado. Yo los veo muchísimo mejor y a ver qué nos traen. Ya nada más que nos queda el popurrí, Elena, que también se me ha hecho muy corta esta actuación, ¿eh? Ahí está Kini, el director de la agrupación, con ese mandil con las manos blancas típica de la harina de amasar el pan, ¿verdad? Muy al tipo. Pues vamos a disfrutar del popurrí. Mi abuelo, el gran Pepe Gómez.
padre, Francisco Don Pan de Vigo. Mi madre, Pandora. Mi tío, el Panchito. Mi primo, Pancracio, y el más flamenquito, mi sobrino, Pasequito. Y a mí me pusieron José, y pa' meterme en el tipo. Mi padre me dijo, sé, niño, desde ya tú eres el Pepito. Me matricularon en el colegio de San Juan Bosco, y con tanto pan yo sabía que a ti no me comía un rojo. Como yo era un vago, más que el brazo de Falete, por eso a mí en el colegio me conocían como el Valete. Vaya paradoja de que mi vida sea solo pan, 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 ni que no me coma nada, lo mismo que en carnaval. Ah, 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 ah. Un yonki de 30 años, se ha rifado toda la harina. A ver qué le digo yo ahora a esa gente que están esperando su casa impaciente a que yo les lleve el pan calentito para su tostadita. ¿No prefiere una jardina? En el obrador muchas veces se acumulan los pedidos. ¿Cómo trabaja, eh? Tengo que hacer pan y entregarlo en el Congreso a los partidos. El ciudadano se desayuna con mantequilla tostadita medio bollo, menos el guapo de Albert Rivera, que se le mete la tostada medio pollo. El Pablo Iglesias con la coleta, al de Barna le rejone da la beta. Y los ministros, que son malitos, con toda la masa dura del Partido Popular, se reparten con los socialistas, los manoletes y molletes integral. La mitad para ti, la otra para acá. Pero que mira cómo va la furgoneta, hasta la tranca de mollete y de molleta. En la baguette ya no cabe ni un requisito, no cabe más pan para tanto chorizo. Pero que mira cómo va la furgoneta, hasta la tranca de mollete y de molleta. El Pedro Sánchez se ha quedado sin desayuno porque la Susana le cortó el punto. ¡No es no! ¡No es no! O va a ser que sí y te va a comer un mojón. Siempre que el rey llega a casa, se encuentra la infanta Elena embadurnada en harina, con las manos en la masa. Ole, ole y ole mi hermana, 50 años y ahí sigue con la empanada. Yo tengo un bollo, yo tengo un bollo, yo tengo un bollo que lo meto en el saquito recién hecho calentito que me dice comeré. ¡Qué rico está y qué tipo tiene! ¡Y a repartirlo entre todos ustedes! ¡Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma pan! ¡Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma pan! Y también tengo una cartera que está llenita de billetes de 500 de los que hemos trabajado en la campaña de Navidad. ¡Qué rico soy y lo bien que vivo! ¡Y a repartirlo con esos cinco! ¡Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma! ¡No prefiero más jardines! Tengo cortando barras a dos panaderas. Dos panaderas que tienen un pandero que son pa' verla con más fina figura que la silueta. Mi panadera, yo la arrimo el pepito, el mollete y la posadera. ¡Qué mala suerte la mía! Yo a mí que son bolleras, el logotipo de Recibar es un muchacho simpático que con toda la cara de mazapán y regordito como chicote. El logotipo de Recibar lleva una viena bajo del brazo. A ver quién me dice a mí que el de Recibar no esclavaba al blanco. Tenemos en nuestra casa guardado en la despensa un paquete de pan Bimbo. Pa' cuando no tenemos la decena, cogemos y nos hacemos un sándwich mixto. Pero resulta como que muchas veces cuando abres la nevera para hacerte sándwich mixto, se cumple porque si la ley de Murphy no tiene ni tranchete ni embutido.
desde entonces a mí no se me olvida comprarme los planchetes y el jamón de yo del pozo. Y cuando se mató un sanguinito, los muertos del pan bimbo estamos oso. Pam, 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 Donald Trump, pam, 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 pam. Entrevisto con todos los líderes mundiales, pero con Mariano que es un carapán. Pam, 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 Donald Trump. Pero después de unos meses de aquí le puso un WhatsApp. Vente a mi casa que te invito, charlaremos un ratito, no te me vayas a falar. Estando contigo, 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 Mariano, me siento feliz. Pues cuando se miro esa cara de espanto, Mariano, me salto a reír. Es maravilloso. Mariano, que somos distintos. Tú tienes a España, yo a Estados Unidos. Yo tengo a Millague, tú tienes a Pitingo. Yo tengo a Melania, tú tienes a Negrito. Pero tú tranquilo, que luego tenemos una cosa en común. ¿El qué? El mismo peluquín. ¡Ay, yo, yo, yo! Bueno, ¿cómo termináis? Mira. El pandero de mi panadería es una pantomima llenita de pamplina. Yo cuento esta pandilla con pantalón de pana, pantufla de pan rico y panico en la panza. El pan de cada día de mi panadería es la de un panadero chirigotero, de alegre pandereta, pandero de panceta, que está loquito porque llega una pandemia. Carnaval, de carnavales, que por serpentina se multipliquen todos los panes. De carnaval, de carnaval, de carnavales, que se multipliquen por coloretes y pasacalles. Que yo no nací en La Pampa, tampoco soy panameño. Yo vivo en la panorámica más bonita del universo. No sé lo que tiene Huelva, que es mi pan de cada día. Y cuando llega febrero, por ella pierdo la vida. Y cuando llega febrero, por ella pierdo la vida.